Soy un cualificado español y ciudadano de clase media eh, y que pago bastantes impuestos de clase media. El único que hay diferencia entre un gobierno de izquierdas, netamente de izquierdas, como radicalmente de izquierdas, como le gusta decir al señor Sánchez, mando bemoles, eh, con una tesis defendiendo el neoliberalismo y las reformas de Rajoy, es y en, re, en relación con otras socialdemocracias. Del mundo, sobre todo de Europa, es en los gastos. Porque la izquierda ve a ingresos y, no. y gastos. ¿Que hay que eh, gastarse en hospitales? ¿Quién va a poner en duda eso? ¿Que hay que mejorar la educación, invertir mucho en educación? ¿En qué cabeza humana cabe lo, lo contrario? Pero en coches oficiales, en indemnizaciones en la industria política. El último ejemplo es el del señor Iglesias que peroraba, megáfono en mano, en asesores, 750 que tiene el gobierno central en la Mocloa, sin contar mujeres ni niños, como decía el Evangelio. En eso es lo que hay eh, diferencia. Y dicho eso, yo soy partidario de que todo el mundo pague lo mismo en Europa. Es decir, la Unión Europea, que tiene también un elefanseático sistema, podía decir: somos 27, ahora se han los británicos, que eran los raros, ¿eh? y tenían la libra. Pueden decir: mira, la presión fiscal es esto, por esto, por esto, por esto, en todos los territorios dependiendo del PIB. Eso lo puede hacer perfectamente la Unión Europea. Pero claro.